acomode bien para que no haya ningún tipo de problema o se están respetando los respectivos, porque como sabemos, los jugadores desde que llegan del aeropuerto no pueden tener contacto con ninguna persona, salvo sea la gente de la federación y la selección peruana. ¿No? Claro, lo que va a hacer es nada más faltan para ver a Gianluca Lapadula. Perfecto, de momento entonces está abriéndose la puerta. Está abriéndose la puerta, ahí está bajando Nicolás Ley, jefe de prensa de la selección peruana. Está bajando y ahí está Gianluca, lo vemos, Gianluca Lapadula hace su aparición y saluda a las cámaras. Por lo momento que preciso de su llegada al hotel de concentración. Vemos cómo ya ingresó y ahora sí se pondrá a las órdenes del técnico Ricardo Gareca. No le hemos mostrado a todo el país el momento preciso de su arribo al hotel de concentración, ¿no? Saludó a la cámara, ¿no? Sabe que la gente de prensa lo estaba esperando hasta este momento y hizo el saludo respectivo y ahora estamos viendo que está ingresando, ¿no? Y ahí se va a sumar a lo que va a ser la concentración de la selección peruana y seguro charlará con el técnico Ricardo Gareca, quien lo está esperando para tener ese primer contacto. Es cierto, va a tener un contacto ahora con Gianluca Lapadula. Yo creo que ya deben estar todos descansando. Ahí está, ahí está, la llegada. Ahí está, mira. No, está esperando. Está llenando el formulario correspondiente, ¿no? Que hacen todos los futbolistas que vienen de... Con Nicolás Rey, ¿no? Habla de Nicolás Rey, justamente. Claro, pero Nicolás Rey, sí, efectivamente, y está registrándose, ¿no? Aparte, ahí tenemos a Gianluca Lapadula. Renato, detalle. ¿Qué será? Es el nuevo refuerzo de la selección peruana para esta fecha doble, ¿no? Va a ingresar ahí, lo vemos haciendo toda la documentación respectiva, acomodándose la mochila para ir a la habitación que le corresponde, ¿no? Vemos también, ¿no?, cómo se ha hecho un trabajo bastante impecable de parte de la jefatura de seguridad de la selección peruana para que no haya ningún inconveniente con su arribo y todo se haya realizado en total tranquilidad, ¿no? Ya Gianluca Lapadula ingresó. Y bueno, hemos mostrado el amigo. Gracias a la gente de Museo y Fútbol. Museo y Fútbol pasó, lo grabó y se fue, para no ser roche. Pero ahí está, con su sobre todo beige y su gorra morada. Hubo ayer con el Benevento, vamos a tener el partido. Tuvo algunas chances. Ahí está Chiqui, ¿no? Oportunidades. Ahí está, pues. Chiqui, claro. Ya tiene el DNI, blanco, ¿no? Ya tiene el DNI. Le están tramitando en este momento el pasaporte y de inmediato se va a unir a la concentración de la selección. Atrévete, pues hijo, el de Museo y Fútbol. Atrévete, pues hijo, poncha. Bueno, no quiso incomodarlo, seguramente. Claro, pero ahí claro, está. Respetuoso. Ahí está. Lo cierto es que... No, bien. Nos estamos colgando de él, de su fuente. Claro. ¿No? Es arroba Museo y Fútbol. Y bueno, hay, en otras condiciones estaría el aeropuerto, pues, con gente y todo eso, con banda, esperándolo, porque el perón se sigue querendón. Escúchame, está el policía y lo... Ahí está. Ahí está, justamente. Ahí está el... Este es en Panamá, ¿no? Ajá. Pues hizo escala de Roma a Ámsterdam, Ámsterdam, Panamá y luego Lima, ¿no? Richie, ahí está la imagen desde Panamá. Richie, ¿cómo es el tema del examen? Mañana pasa el examen. No, hoy. El protocolo, ahora mismo. El protocolo pide, hotel, ¿verdad? El protocolo pide que tiene que pasar el examen llegando al hotel. Llegando al hotel. De acuerdo. Y de inmediato, ahí está, acompañado con su papá, con su mamá, quienes estuvieron en fútbol en América la semana pasada. Han venido todos, ¿no? Tremendo. Imagínate la oportunidad también de reencontrarse con la familia, ¿no? Uy, tremendo. No, claro. Y no, y ojalá que la presión no lo consuma, no lo agobie, ¿no? Porque ya te digo, yo no sé si incluso a Paolo Guerrero le hemos dado cobertura. Y la gente lo ha esperado tanto y ha perseguido tanto, no sé. Pero cuando le tocó a Guerrero volver a la selección también... Este es el auto que está transportando a Gianluca Lapadula. Acaba de salir entonces, en vivo, desde el aeropuerto Jorge Chávez, rumbo al hotel de concentración en Miraflores. O sea que en unos minutos nada más, sí, claro, vamos a estar con Jorge Solari. De acuerdo, del hotel de concentración de Perú, Miraflores. Sí. Bueno, ahí está Lapadula, está por primera vez en suelo peruano. Sí. Por primera vez. Y hay una... expectativa, la verdad, descomunal. Eric Richard, dadas las circunstancias, y mira, el chofer atento, ¿no? Pasando la voz con las luces. Bien,
bien, bien. Sabe la chamba también. ¿Viste cómo le pasó la...? Claro, bien por el chofer de la movilidad. Claro. Pero dadas las circunstancias, no hay tanta gente, porque si no hubiese sido, claro, pero olvídate. Estaba mirando en YouTube, te decía. Estaba 6.000 conectándose, esperando a la Padula. Mucha gente atenta a las redes, porque me parece que no lo estaba... ¿Viste? Sí, ¿cómo sí, sí. Bien. Y bueno, ya lo vamos a tener un rato más en su llegada al hotel de concentración en Miraflores. Vamos, los que tuvieron una salida, digamos, más normal fueron los padres. Ajá. De Gianluca Lapadula. Aquí están las imágenes, vamos por favor. Ahí está la mamá. Se dirige al vehículo. Ahí está el papá también. Sí, claro, Padula. Con Nico. Nico es el... Con Nico, con Nico. Rey. Claro, Chiqui, el que está ahí de mi tamaño. Ahí está el papá también saludando a la gente. Bueno, ahí, impresionante, te digo. Si Messi fuese peruano, ¿cómo sería? No, ya no me quiero imaginar. Ya. Pero bueno, así la gente querendona. La gente quiere saber la Padula, muchachos. Es así. La gente quiere saber de la Padula, cómo llegó, cómo es, cuánto mide, cómo se viste, qué piensa, quiere escucharlo hablar, pero eso todavía va a tener que esperar, ¿eh? Eso todavía no se va a dar. Es toda una historia, se ha hablado tanto del tema en las últimas semanas, se ha revivido un tema que tenía ya un tiempo atrás que estaba prácticamente sellado. Hubo tanta controversia que sí, que no, que debió venir, que no debió venir, que nunca debió volver o que nunca debió aceptar. En fin, se acabó la polémica, muchachos. Ya es jugador de Perú. Que venga a ayudar, que venga a poner su granito de arena. Y a eso súmale la circunstancia. Yo creo, me parece, que si, por ejemplo, si estuviese hoy la selección completa en la ofensiva, con Guerrero, con Farfán, con todas las posibilidades que tiene Gareca, me da la impresión que Gareca tal vez hubiese esperado hasta marzo. Sí, para llamar a Gianluca Lapadula. Me parece que hubiese esperado hasta marzo, tal vez viajar. Pero con las circunstancias, sin Guerrero, con Farfán recién operado, con lo que le sucedió a Ruiz Díaz, por ejemplo, claro, en la última convocatoria, claro, sin el abanico de posibilidades ofensivas y con la urgencia que tiene Perú frente a Chile y Argentina, se apresuró todo. No podía dejar un arma suelta. No podía dejar un arma suelta. Tiene que resolver. Porque, ojo, mañana, que entrena Perú a las 4 de la tarde, va a ser la primera vez que Gareca pueda ver en una cancha de fútbol dirigiendo a la Padula. Claro. O sea, y no lo ha visto nadie, ni Cueva, ni Ruiz Díaz, ni ninguno de la selección, ningún periodista, ningún hincha peruano ha tenido la oportunidad de ver a la Padula en un entrenamiento. ¿Cómo se sentirá, no? La Padula, él, digo, ¿no? Yo me imagino que emocionado, ¿no? Por nervioso. Sí, nervioso, ¿no? Claro, por supuesto. Porque aparte dirá, uy, ¿cuánta gente me está esperando? O sea, en Italia me esperan... No, y ahí Cueva, tiene que Carrillo, tienen que ser los que de una vez la chapa, la chacota... Y claro, y hacerlo disfrutar, ¿no? La bienvenida respectiva. Lo que sea, disfrutar también, ¿no? Esto, bueno, que a los jugadores le hacen hablar o bailar, pero esto es eso, ¿no? Es inmediatamente ponerle la chapa, es inmediatamente hacerlo reír. Presentarse, así se acostumbra eso, ¿no? ¿Ah? Que se presenta, se saluda ante el grupo. ¿Sabes que es una costumbre que antes lo hacían los uruguayos también?